cojones. Ojo. No es por eso, o sea... Hubo no sé qué movida y lo quitaron. Como un tronco. Tú no te había visto nunca. O quizá sí. ¿Quieres luchar? Luchemos, sin problema. Tienes que pagar y podremos luchar. ¿Qué pasa si gano? Te lo devolvemos. El doble, en verdad. Es como una apuesta. Venga, ¿contra quién peleo? ¿Contra ti? Contra mí y Ferca. En esta arena luchamos por parejas. Dos contra dos. Es mucho más emocionante. ¿Tienes pareja? ¿No? No te preocupes. Te buscaremos una. ¡Ey! ¡Boba! ¡Mueve el culo! ¡Necesitamos al cuarto! Boba, aquí tienes a tu pareja para la pelea, ¿vale? Estupendo. Ahora sorteamos las armas. Es una tradición. ¿Qué clase de tradición? Nuestra tradición, muy antigua. Va bastante bien. Nosotros desde lejos. Y me viene bien para farmear niveles. Derrumbar. También la humanidad. La verdad. Incluso los infectados. Pero la tradición debe seguir. De forma aleatoria, en función de la suerte, elegimos las armas que usaremos para luchar. ¿Todo claro? Sigamos. Venga, va. ¿Cómo funciona? Soy el primero. Vale. Ferca, tú dices para. Para. Bien. Hemos obtenido una buena arma. Podría ser mejor. Podría ser peor. ¿Eh? Pero la fe ha decidido. Tu turno, chico. Di para. El 5. Para. ¡Has ganado! ¡Algo bueno! Una pata de mesa y un chupito de vodka. ¡Oh, qué rico! ¿Vodka? ¿No sabes lo que es el vodka? ¿Entonces bebo en vez de luchar? Oh, no, no. Primero bebes, después luchas. ¿Y Boba también va a beber? ¿Boba? No, Boba no bebe vodka. Mírale, ya ha bebido suficiente en su vida. Venga, bebe. Es una tradición. Si le voy a dar una paliza de todos modos. Bebe. Dale tú. Que Ceres proteja nuestras cosechas del frío invierno. Venga. Para aquí, fallo. Pero que me están atacando tres. He dado al R1, coño. Yo sé, es que a mí se me olvidan los controles. ¿Qué?
soy muy malo para cualquier cosa de retos. Porque yo necesito un montón de tiempo. Hacen súper poco. Ah, que son renegados estos. Como si fuerais niños. Controla lo que dices, Boba. ¿O qué? O alguien te cortará la lengua. Porque arriba más arriba me ha salido. ¿Qué? Renegados. Relájate, chaval. Renegados vencidos. Y quiero mi dinero. No se lo des. Terminaremos muertos o encarcelados o. Hemos luchado y ha ganado. Debemos honrarlo. Toma. Pareces un hombre honorable. Quizás nos darías la revancha. Si no te gusta Boba, puede estar en nuestro equipo. Creo que pasó. Tú te lo pierdes, chico. Hay muchos otros esperando a luchar contra nosotros. Déjalo ya, Yoska. Esta era tu última oportunidad. ¡No! Una pelea más y lo solucionamos. Ya has tenido tiempo suficiente. Ahora te acompañamos. ¿Qué está pasando aquí? Le deben dinero a Astrid, así que les espera la noche de terror. ¿Cuánto le deben? Mucho. No voy a pagar por esta gentuza. Qué mal, chicos. Os deseo buena suerte. Oh, no te preocupes. La fe nos traerá de vuelta. Ya lo verás. Es que han sido unos capullos. Hacer limpieza. Jeje, pringao. Vale, ya es de noche. Si estoy aquí arriba. ¡Ah, no pueden! ¿Se refrenaron los cuchillos o qué? No, es que Esta peña tiene más nivel que yo. Yeah.
¿Tú desde cuando lanzas piedras? Hostia, a volar. Tiene un montón de vida. Me atrevería a decir que es el infectado que más vida tiene. ¿Qué va? Un volátil me lo cargo de 3-4 cuchillos. Yo sé que no tiene más vida por el simple hecho de que entonces el juego sería hiper injusto. O sea, no me jodas, un bicho que te vas a encontrar cada 2x3. Que tiene que ser peligroso, pero no injusto. ¿Sabes? Principal. ¿Oculta? Para mí ya no lo está. Así es como salí tras mi último combate. ¿Y por qué hay guardias ahí? Uy, habría más si lo supieran. O la sellarían para siempre. A menos que lo sepan y le saquen provecho. No nos queda otra. Es el único modo de llegar a Ciro. Tú primero. Yo te cubro si hace falta. Sin ruidos. Si te ven, harán venir más guardias. Ok. ¿Qué? Hogar, ¿cómo has entrado aquí? Más le da fácil. Iba colgado del jodido camión con los luchadores. Bien pensado. Y peligroso. Si quieres buenas ideas sin arriesgar, quédate en tu casa. Thank you.
No puedo matarlos tampoco. O puedo matarlos. Voy a probar. Ah, pues sí. Ah, y ves si son renegados. Ah, bueno, claro, es que tú no lo ves. Toda esta peña es renegado. Pero los matos directamente, ¿no? Agradecido, porque eso era infumable, macho. En algunos casos. Ya que he entrado en la zona. Sí, pero no las voy a hacer. Al menos no en un principio, en plan todas. ¿Te das cuenta? Estoy haciendo toda la principal. Quedar sin cuchillos.